Buenas tardes, señores. Buenas tardes. A ver, empezamos nuestra semana número 6. A ver, vamos a compartir pantalla. Buenas tardes. A ver, empezamos. Esta semana nos toca inductivo simple, inductivo geométrico y cronometría 2. ¿De acuerdo? A ver, inductivo simple. A lo largo del tiempo, la ciencia en general se ha desarrollado a partir de observaciones particulares sobre las cuales se han establecido teorías y reglas generales, ¿no? El método que usan los científicos para examinar sus conjeturas y llevar a convertirlas en teoría, leyes o teoremas, se conoce como razonamiento inductivo. ¿Ya? A ver. El razonamiento inductivo se caracteriza por la observación y el análisis de un número limitado de situaciones para luego llegar a una conclusión. ¿De acuerdo? A ver, es decir, mediante el análisis de experimentos sencillos con las mismas características del problema original, se debe llegar a resultados que al ser relacionados nos permitan llegar a conclusiones con amplia probabilidad de certeza, a las que llamaremos caso general. Pero, acá jóvenes, viene una pequeña observación. Lo que nosotros vamos a hacer en todo este curso, al menos en esta clase, va a ser inductivo simple, que no te preocupes que ahorita te van a mencionar. ¿Ya? Acá es lo que nosotros hacemos. Analizamos un caso 1, caso 2, caso 3, tal vez también un caso 4 y generalizamos, ¿no? Y ahí está el error, pues. No se puede generalizar. En todo caso, si usted desea generalizar, también tendría que demostrar eso. ¿Sí? Pero nosotros asumimos que lo que estamos generando va a funcionar. ¿Ya? Y a eso le vamos a llamar deductivo simple. Vamos a leer. Para que esta conclusión sea verdadera y luego aplicable a otras situaciones análogas, requiere una demostración por inducción matemática. Escucha, demostración. ¿Ya? En este nivel no llegaremos a tal demostración. Asumiremos la conclusión obtenida como válida para una infinidad de situaciones análogas. Por ello, este razonamiento se llama inductivo simple. ¿De acuerdo? Te doy un ejemplo. Tal vez ya te habré mencionado. Y con esto tal vez te darás cuenta. Jovencito, si tenemos 1 y 2, ¿qué número sigue? A ver, por favor, ¿qué número sigue? Si tenemos el 1 y el 2, ¿qué número sigue? Puede ser el 3, ¿no? Profe, son números consecutivos, puede ser el 3. Otra respuesta, ¿o 3 es el único valor? 4, ¿cómo justificaríamos el 4? A ver, por favor, el 3 es obvio, ¿no? El 3 es obvio, simplemente es más 1, más 1. El 4... ¿Cómo justificaríamos? Por 2, ya puede ser por 2 o también puede ser por potencia de 2, ¿no? Hay varias formas de justificar y tendríamos un 4. Dime, ¿el siguiente número podría ser un 5? ¿Usted qué dice? ¿El siguiente número podría ser un 5?
Sí, ¿cómo justificaríamos el 5? A ver, ¿cómo justificaríamos el 5? Más 1, par, impar. Por 2 más 1. Pero Celeste, si utilizamos por 2 más 1, del 1 al 2 ya no funcionaría. Claro, si tú me dices por 2 más 1, el primero sería 1 por 2 más 1, que no es 2. Ahora, si me dices el número al cuadrado más 1, ahí sí podríamos, ¿no? Sí, ¿no? 1 al cuadrado más 1 sería 2. 2 al cuadrado más 1 sería 5. Y hasta justificamos el 5. Pregunta, ¿puede ser 6 ese número? Sí, puede ser 6. Sí, puede ser 6. El 1 puedo colocar como 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial y 3 factorial es 6. Pregunta, ¿puede ser 9? Sí, puede ser 9. Hay que justificar. Profe, 1 a la 0 es 1. 2 a la 1 es 2. Si te das cuenta, la base va aumentando y el exponente también va aumentando, ¿cierto? 3 al cuadrado, 9. Pregunta, ¿por qué hay tantos casos? ¿Por qué cree que hay tantos casos? Porque hasta ahora nos hemos dado cuenta que puede ser 3, 4, 5, 6, 9 y tal vez otro número también vamos a justificar. ¿Por qué habrá tantos casos, señores? Buenas tardes con los que recién están ingresando. Fácil, ¿no? Hay más casos todavía porque tenemos pocos datos. ¿Sí? Es como si te dijera, joven, solo te doy un número y te digo, ¿qué número sigue? O sea que ya puede ser cualquier número, pues, ¿no? Es obvio, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces por favor tenga mucho cuidado. En inducción, lo único que le voy a pedir es, si en caso se puede, haga un caso más. Si se puede, hasta el caso 4, tal vez hasta el caso 5. Pero eso, por favor, eso ya usted va a realizar al final, si en caso le queda tiempo en su examen. ¿De acuerdo? Ya está, continuamos. A ver, acá tenemos un ejemplo. De acuerdo a la secuencia de figuras, ¿cuántos cuadraditos habrá en la figura 50? A ver, jóvenes, en la figura 1 hay 3, en la figura 2 tenemos 6, en la figura 3 tenemos 11, en la figura 4 tenemos 18. 3, 6, 11 y 18, ¿a usted le parece un número conocido? A ver, ¿alguien por ahí me puede ayudar? ¿Son números conocidos estos? A ver, por favor. Es el cuadrado, el cubo, tal vez son números triangulares. ¿Usted qué dice? A ver. ¿Encontró alguna relación joven, señorita? Tres, seis, 11 y 18 son números conocidos, pero a ver, el cuadrado de más 2. Ah, ya. Mariana nos dice, profe, ¿podría ser 1 al cuadrado más 2, 2 al cuadrado más 2, 3 al cuadrado más 2? ¿No? Ah, profe, mira, funciona. Funciona lo que nos dice
Señorita Mariana, ahí está, al cuadrado más 2. Por lo tanto, si a nosotros nos dicen la figura 50, sería 50 al cuadrado más 2. Ya está. Y eso sería 2502. ¿De acuerdo? Ahora, esta no es la única forma de desarrollar este ejercicio. También usted tal vez tuvo la idea de generar una ecuación cuadrática. No, bueno, en este caso es una progresión aritmética de segundo grado, ¿cierto? Seguramente algún alumno vio de esa manera y también vamos a llegar a una fórmula. ¿Sí? Y deberíamos llegar a la misma respuesta. Eso es todo. ¿De acuerdo? A ver, ¿alguna consulta en este ejemplo, por favor? ¿Algún alumno del aula 36, ciclo escolar, tiene alguna consulta, joven? ¿Sí? ¿Nada? Nada, ok, continuamos, continuamos, ya. A ver. Vamos, ejemplo 2. Mira, acá me dice que P es un numeral 1111 de 9 cifras al cuadrado. Calcule la suma de las cifras de P. ¿Ya? A ver. Lo que haríamos es un caso pequeño, ¿cierto? 1 al cuadrado, 1. 11 al cuadrado, 121, y la suma de cifras es 4. 111 al cuadrado, que sería 12.321. El siguiente, profesor, es 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, y la suma de cifras es 16. Creo que ya todos se dieron cuenta, ¿no? La suma de cifras son números conocidos, ¿cierto? A ver, por favor, ¿me ayuda? La suma de cifras 1, 4, 9, 16. ¿A qué es igual esta suma de cifras? ¿Ah? ¿Al cuadrado de quién? ¿Al cuadrado de quién? Del número de cifras. Muy bien, muy bien. Pero hay un detalle. Este problema solo estará bien, o al menos lo que estamos inventando, estará bien hasta que ese numeral tenga 9 cifras. Creo que ya todos se dieron cuenta, ¿no? Mira, 11 al cuadrado, 1, 2, 1. 111 al cuadrado, 1, 2, 3, 2, 1. 1111 al cuadrado, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Pregunta, ¿ese numeral de 9 cifras al cuadrado, a qué será igual? Si ¿Sí se da cuenta que va a salir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¿cierto? Así saldrá, ¿cierto? Pregunta, jovencito. ¿Y si tiene 10 cifras, funciona eso? ¿Acaso saldrá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? ¿Así, usted cree que así va a salir? A ver, ¿qué dice usted? Si este ejercicio tuviera 10 cifras, ¿saldría de esa forma? No, ¿cierto? Ah, entonces tenemos que tener cuidado. Esto va a funcionar, así como usted está viendo, igual la suma de cifras, hasta que el número de cifras de ese numeral sea 9. Si usted le hubiese colocado un 10, esto ya no sirve. ¿De acuerdo? Por eso tenga mucho cuidado. ¿Ya? Bueno, pero como hasta la cantidad de cifras es 9, funciona, así que no hay ningún problema. ¿No? Creo que ya todos nos dimos cuenta. Ah, profesor, acá tenemos 4 al cuadrado. Si son 9 cifras, la respuesta sería 9 al cuadrado, sería 81. Y hemos terminado. ¿Alguna consulta en el ejemplo número 2, por favor? ¿Sí? ¿Nada? Ok, continuamos. Ejemplo número 3. Ah, esto de acá. Señores, ¿todos han visto esto? ¿Este tipo de ejercicios en el colegio? ¿Algún alumno no ha visto este ejercicio en el colegio? A ver, yo sé que en muchos lugares le llaman Pascal, ¿no? ¿Sí? Tu formulita, ¿cierto?
Esto en realidad es principio de adición, ¿de acuerdo? Principio de adición. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente vamos a sumar. También sé que hay muchos alumnos que les gusta formulitas. Recuerda, por favor, creo que ya le habré mencionado, siempre las formulitas funcionan con alguna condición, ¿ya? Si se prestan todas las condiciones, muy bien, utilice su formulita. Caso contrario, pues tiene que aprender a resolver un ejercicio sin formulita, ¿cierto? A ver, jóvenes, en este ejercicio sí sale con formulita, pero vamos a enseñarles a los alumnos que no han visto esto, sí, cómo se resuelve, ¿de acuerdo? Ya está. A ver, eso no. Ahí nada más. Nos dicen de cuántas maneras se puede leer celular, ¿ya? Empezamos. Acá lo que usted va a hacer para los alumnos que no han visto esto en el colegio, lo que usted va a hacer es empieza a leer y usted va a empezar por la C. Profesor, solo hay uno. Ah, entonces en esa única letra va a poner el 1. Y a partir de ahí empiezas a sumar, ¿ya? Empiezas a sumar la carga que tiene la letra anterior. En este momento ahora ya vamos a leer la E. Profe, ¿quién llega a la E? Llega a esta C. ¿Qué carga tenía? Tenía 1. Ah, profe, ahí está el 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, borramos esto. Profe, a esa E, ¿quién va a llegar? Esta C. ¿Qué carga tenía? 1. Ahí está el 1. ¿De acuerdo? Ya está. ¿De acuerdo? Ya. Ahora ya terminamos de leer C. Ahora vamos a leer cel. ¿Ya? De E hasta la L. ¿Qué hacemos, señores? A esta L solo va a llegar esta E. ¿Y qué carga tiene? Tiene 1. Mientras que a esta L, ya a esta L, va a llegar esta E y esta E. ¿Cuánto sería, por favor? ¿Cuánto debería colocar en esa L? ¿Qué número debería colocar? 2, porque debo sumar. ¿De acuerdo? Tal vez algún alumno que no ha visto este capítulo va a decir, profesor, ¿pero por qué? ¿Por qué no llegó esta E hasta acá? ¿Por qué, profe? ¿Por qué no llegó? Es que en los ejercicios nos van a mencionar que entre letra y letra debe existir la misma distancia. ¿Se entendió? ¿Ya? Por ese motivo, desde esa E que estás viendo con la línea de color amarillo, no puede llegar a esa L. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya está. Jóvenes, la última L, ¿cuánto sería? La última L. ¿Cuánto sería la carga de la última L? 1. Creo que ya se dieron cuenta, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cuánto sería en la U? De izquierda a derecha, por favor. Rápido, joven, rápido, violento, joven. 1. Muy bien. ¿Qué más? Ajá. 3, 3, 1. Muy bien. Siguiente. No se preocupe, joven. Vamos a hacer todo. ¿Ya? Claro, yo sé que para los alumnos que ya han visto este capítulo, ya, profe, esto es fácil. Sume bien, joven, sume bien. ¿Ya? Pero lo que acá nos interesa es que usted aprenda a resolver el ejercicio sin fórmula. De hecho, que con fórmula sale al toque, pero no todos los ejercicios salen con fórmula. 1, 4, 6, 4, 1. Y el resto sí con un solo color, ¿ya? Para no perder el tiempo. De frente, ¿ya? Acá sería 1, 5, 10, 10, 5, 1, ¿cierto? Sumen bien, ¿ah? ¿Eh? Ya me están preocupando, hay varios, ¿ah? ¿Eh? Sume bien, por favor, sume bien. ¿Sí? Por favor, revise esa suma. Y el último joven sería 1, 6, 15, 20, 15, 6 y 1. Y eso es todo. ¿De acuerdo? Ahora te explico para todos los alumnos que están viendo esto por primera vez. En este ejercicio te van a pedir de cuántas maneras se puede leer celular. Después de haber hecho el principio de adición, lo que usted va a hacer es sumar la carga de la última letra. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a sumar la R, R, todo lo que es R, 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 sumas. ¿Cuánto sale, por favor, esa suma? Vamos, ¿cuánto sale esa R? La carga de todas las Rs. Por favor, joven, ¿cuánto le salió? 64. Y seguramente en su caso usted está renegando y está diciendo, profesor, pero ¿por qué no hace con fórmula? Ya vamos a hacer con su fórmula. Y a ver, vamos a ver si todos los ejercicios le resulta su formulita. ¿Ya? Vamos a ver. Ahora vamos a
resolver el ejercicio con fórmula, pero para eso tienes que analizar. Mire, jovencito, cuando solo había una letra, la carga era 1. Ahí está, 1. Cuando había dos letras, CE, profe, ahora qué tendría que sumar la carga de la E, que sería 1 más 1, que sería 2. Si tengo tres letras, debería sumar el 1, el 2 y el 1, que sería 4. Si tengo cuatro letras, profe, debo sumar el 1, 3, 3, 1, que sería 8. El siguiente, 16. El siguiente, 32. Y el último, 64. Y creo que ya se dieron cuenta, ¿cierto? Profesor, esos números son potencias de 2. Y ahí está la formulita. Esa es la formulita que algunos alumnos estaban pidiendo. Profesor, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta, 2 a la quinta, 2 a la sexta. Sabemos que es 2 a la algo. ¿A la qué? Sencillo. Es igual a 2 elevado al número de letras menos 1. Si usted se da cuenta, celular tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, profe. 7 menos 1 es 6, 2 a la 6 sería 64 y esa es la respuesta. ¿Se entendió, jóvenes? Esta formulita solo funciona cuando tienes un triangulito y empiezas en una sola letra. ¿Entendido? Y en cada fila aumenta una letra. Caso contrario, esta formulita no sirve. Lo que sí deberías aprender es que cuando tienes un triangulito, la siguiente fila es el doble de la anterior. En cualquier triangulito, aunque no sea un triangulito, si tú tienes una fila y en la siguiente fila hay una letra más y usted va a seguir bajando, entonces la siguiente fila va a ser el doble de la anterior y el otro será el doble de la anterior y así vas continuando. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna consulta en esta parte, por favor? Esto de acá se llama principio de adición y multiplicación. ¿Ya? Yo sé que ustedes conocen como Pascal, pero ese es el nombre. ¿De acuerdo? Bueno, no hay consultas, así que podemos continuar. A ver, jóvenes, en el siguiente arreglo de letras, ¿de cuántas maneras diferentes se puede leer la palabra cosas, considerando igual distancia mínima de una letra a otra en cada lectura? ¿De acuerdo? Ya está. A ver, jóvenes, vamos a resolver nuestro ejercicio. Ahí creo que está. Ya está. Ahí está. A ver, ¿de cuántas maneras se puede leer cosas? La única condición es que entre letra y letra debe existir la misma distancia. ¿Cuál sería su respuesta? Vamos, vamos, señor. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Ah? ¿Cuál sería su respuesta? A ver, nos dicen de cuántas maneras se puede leer cosas. Nada. Ya, a ver, tal vez alguien va a decir, profesor, use fórmula. Si usamos la fórmula sería 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Profe, usted dijo
2, 5 menos 1, profe, eso sería 16. Y tal vez lo más probable es que en las claves vas a encontrar 16, pero eso estará mal. ¿Por qué? Porque es posible leer cosas de esta forma. Y eso no se ha considerado. ¿Ya? Así que por favor tenga cuidado a aquellos alumnos que les gusta usar formulitas. ¿Sí? Sí me ayudan las formulitas, eso es cierto, pero tenga cuidado con las condiciones de cada formulita. Esta formulita que les acabo de mencionar sí funciona, pero si usted lee desde arriba hasta abajo o al revés, ahí sí funciona. Ahí sí funciona. ¿De acuerdo? O sea, desde arriba hasta abajo sí es 16, pero faltaría leer cuando usted regresa. Ya está. Ahora, jóvenes, vamos a resolver con el principio de adición. ¿Les parece? ¿Sí? Mire. Me ayuda, por favor. Esto sería 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Y eso es justamente lo que usted me imagino que ha hallado, ¿no? 16. Faltaría observar esto, profesor. ¿Y qué pasa si usted regresa? Profe, si usted regresa ese 1 y ese 3 a esa S, sería 1 más 3, profe, sería 4. Profe, si regresa ese 3 y ese 3, sería 6. Profe, si regresa el 3 y regresa el 1, sería 4. ¿Cuánto sería eso, joven, que está de color naranja? ¿Cuánto es? 14. Entonces, desde arriba hasta abajo, se ha leído de 16 maneras diferentes cosas. Pero si usted avanza hasta la A y regresa, tendría 14 maneras diferentes de leer cosas. ¿Cuál sería la respuesta? Sencillo, pues sumemos ambas respuestas, ¿no? 14 y 16. ¿Cuánto sería su respuesta, por favor? 30. Una forma práctica y rápida es solo darse cuenta. Te ayudo, mira, te ayudo. ¿Te das cuenta que en los costados siempre me sale uno? ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Cuando tienes un triangulito, siempre sale uno al costado, ¿sí o no? Ya. Mire, una forma rápida de resolver este ejercicio sería de esta manera. Profesor, yo sé que este triangulito, desde arriba hasta abajo, yo puedo utilizar la formulita, que saldría 2 a la cuarta y eso es 16. Pero hay un detalle, profe, que en este ejercicio yo puedo regresar. Y yo puedo regresar a este número y acá me va a salir un nuevo número. Profe, pero qué casualidad, porque al sumar esa A y esa A ya se hizo y sale este número. O sea, no sé si usted ya se dio cuenta, pero esas dos bolitas que están de color celeste al final van a tener la misma carga. ¿Sí? ¿Sí se dio cuenta de eso? Igual va a suceder con estos dos. Estos dos tendrán la misma carga. Y estos dos también tendrán la misma carga. Hay una diferencia entre estas filas. Y la diferencia, joven, y la diferencia es que no está esta S y no está esta S. Porque si estaría esas dos S, en la otra fila también, ¿cuánto debería salir? Joven, a ver, por favor, ¿cuánto debería salir en la otra fila? Creo que es fácil, ¿no? Debería salir igual que la última fila. O sea, también debería salir cuánto. 16. Debería salir 16. Si es que están esas dos S que acabo de colocar. Pero usted ya se dio cuenta de algo. Profesor, al costadito siempre va el 1. Profe, esta carga es 1 y esta carga es 1. Joven, Si la fila completa sale 16 y usted le quita esta S y esta S, ¿cuánto será? Ya no va a ser 16. ¿Cuánto sería? Quítele el 1 y quítele el 1. ¿Cuánto sería? 14. ¿Ya ves? Y usted no tuvo la necesidad de hacer principio de adición. Se ayuda de la fórmula. Pero pregunta, ¿la fórmula es la solución? No, ¿cierto? Pero sí me ayuda, eso sí. Me ayuda, sí, pero no es la solución, como muchos alumnos creen. ¿De acuerdo? Así que por favor tenga mucho cuidado, ¿sí? Con formulitas que vaya a utilizar en cualquier capítulo de matemática. ¿De acuerdo? ya está, entonces la respuesta sería 30. ¿Hay alguna consulta, por favor?
Ya está. Ahora sí, vamos con algunos ejercicios antes de cronometría 2. A ver, ejercicios de la semana número 6. Por favor, verifique. ¿Este es el ejercicio que aparece en su material? Si no, para hacer la corrección, ¿este es el ejercicio? Verifique, por favor, ustedes tienen su, cada uno tiene su material. Es el ejercicio. Ok. Entonces continuamos. Siguiendo la secuencia en las figuras mostradas, hay el número total de flechas. ¿Ya? Bueno, en este caso creo que es obvio, ¿no? ¿Cuántas flechas hay? Obvio, ¿no? ¿Cuánto salió? Tres. Profe, en el siguiente, ¿cuánto hay? A ver, cuenta, cuenta. Al toque, joven, rápido, violento. ¿Cuántas flechas hay? Joven. ¿Cuántas flechas contó? ¿No hay? ¿No hay flechas? Vamos, sin miedo, joven. Ocho. Siguiente, joven, ¿cuántas flechas? Quince, me dice por ahí. Ya está. Ahora, tres, yo podría colocar como profe 2 al cuadrado menos 1. 8, 3 al cuadrado menos 1. 15, 4 al cuadrado menos 1. Profesor, con esto nosotros podríamos decir, como el ejercicio dice hasta el número 60, a profe 60 al cuadrado menos 1. Y eso sería todo. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro, joven, señorita? A ver, por favor, verifique. ¿Tiene alguna consulta? ¿Está bien? Ok. A ver. Y otra forma de resolver. En este ejercicio he sumado y he analizado esos números. Otra forma, a ver. ¿Cómo usted hubiese hecho este ejercicio? A ver. ¿Alguna idea nada más para resolver el mismo ejercicio? A ver, ¿alguien tiene otra idea para llegar a la respuesta? ¿Alguna idea por ahí para llegar a la respuesta? Sin estar contando uno por uno. ¿Nada? Ok. Bueno, no desean participar, así que continuamos. Ya. Ejercicio 2. En el siguiente arreglo, ¿de cuántas maneras se puede leer la palabra estudiar a igual distancia mínima de una letra a otra en cada lectura? ¿Ya? Uy, no aparece el arreglo. Un ratito, un ratito, un ratito, por favor. Un momento, ¿ya? Vamos a ver. Acá debe estar, entonces se corre el arreglo. Un momento, por favor. Un momento, por favor. En su material se aparece, ¿no? El arreglo. Acá no aparece el arreglo. ¿Qué pasó? Es raro. Acá sí está el arreglo, pero acá no aparece.
¿Qué pasó? Uy, acá está, mira. ¿Qué se pasó? Ya, entonces tendré que colocar letra por letra, porque no sé el motivo, pero no aparece el bendito arreglo. No, no aparece. Ay, 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 ay. Bueno, entonces vamos a colocar la imagen, ¿ya? Disculpen, disculpen, ahorita vamos a corregir esto. Bueno. A ver, vamos a colocar lo que aparece en su material, ¿ya? Acá no aparece la imagen, disculpe. Vamos a colocar, voy a colocar letra por letra, no te preocupes. Ya está. A ver, dice estudiar, ¿no? Vamos a ver, a ver. Tres, ya. Ahí, ¿no? Si me paso una letra, por favor, me avisas. Uy, acá ya me pasé, ya me pasé. ¿La U aparece uno más? Sí, ¿no? Sí. También aparece esto. Bueno, no sé si nos alcanzará. Así termina. A ver, revise, por favor. Sí, así es. Ok. Vamos. A ver, jovencito, me ayuda, por favor, con la carga. Usted ya sabe dónde empieza, coloca uno, ¿sí? Uno, uno, uno. ¿De acuerdo? Siguiente fila, ¿cuánto sería, jovencito? Por favor, me ayuda. ¿Cuánto sería la siguiente fila? Ajá. Uno, dos, dos, uno. Siguiente. Uno, tres, cuatro, tres, uno. Ok, siguiente. Uno, cuatro, siete, siete, cuatro, uno. Sí, ¿no? A ver, revise, revise. Ya, siguiente. Siguiente fila, por favor. ¿Cuánto? 5, 11, 14, 11, 5. Siguiente fila. Está bien, hasta ahí, continúe, continúe. 16, 25, 25, 16. Ajá. Ya. Vamos, vamos, ya vamos a terminar. Siguiente. 41, 50, 41. Y terminamos, señores, una fila más. No, ajá, 91, 91. ¿Cuál sería la respuesta? Sumar estas dos últimas, 91 y 91. ¿Cuál sería entonces la respuesta, por favor? Eso es todo. 182. ¿Ya? ¿Ok? Eso es todo. Ahí está. Principio de adición. ¿De acuerdo? Eso es todo. Descartamos, ¿no? La imagen. ¿Sí? Ya está. Ok. Eso sería. Así es. Siguiente. Ejercicio. Este fue el ejercicio 4, ¿no? No, ese es otro. Ese fue el ejercicio 2. El ejercicio 4. A ver. En el siguiente arreglo de letras, ¿de cuántas maneras diferentes se puede leer la palabra jirafa, considerando la misma distancia mínima de una letra a otra en cada lectura? ¿De acuerdo?
Sí, te das cuenta que se parece a cosas que hemos visto, que hemos resuelto. Se parece, ¿cierto? Así que vamos a resolver. A ver, algo rápido, joven. Desde arriba hasta abajo, ¿cuánto sale? De frente, desde arriba hasta abajo, con fórmula, ¿cuánto sale? Ojo, no es la respuesta, pero desde arriba hasta abajo, con gracias a la formulita, ¿cuánto sería? A ver, profesor, ¿cuántas letras son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ah, al exponente le quitamos uno, sería cinco. Dos a la quinta, 32. Profe, desde arriba hasta abajo es 32. Y cuando regresamos, ¿sí se dan cuenta que en los extremos no hay la A? Porque si estaría esa A, también sería, ¿cuánto? También sería 32. ¿Cierto? ¿No? Ah, profe, si no están en los extremos, le quitamos 2, sería 30. Ah, profe, desde arriba hasta abajo 32 y cuando regresamos es 30. Por lo tanto, la respuesta sería 62, como ustedes están diciendo, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Está? Eso es. Vamos a resolver, ¿ya? No te preocupes, vamos a resolver con el principio de adición. Mire, 1, 1, 1, 1, 2, 1. 1331, 14641, 151051, ¿no? Eso es lo que tenemos desde arriba hasta abajo que nos sale 32. Ahora, si usted regresa, mire, si usted regresa, tendría 5, 10, 10 y 5, que sería 30. Por lo tanto, la respuesta sería 62. ¿De acuerdo? De todas maneras, jóvenes, la formulita en algunos casos nos va a ayudar, ¿no? Ya está, ahí está, jovencito, ¿sí? ¿Alguna consulta en este ejercicio, por favor? A ver, ¿me ayuda? ¿Alguna consulta? A ver, revise el ejercicio. ¿Alguna consulta en este ejercicio, señor? ¿Nada? Ok, continuamos. Continuamos, no se preocupe. A ver. Ejercicio 7. Armando, al resolver una práctica calificada, se le presenta el siguiente ejercicio. Ahí es la suma de cifras. Ahí, por favor, en su material creo que dice P, ¿cierto? Creo que dice P, creo. A ver, revise, por favor. Por favor, debería decir P medios, ¿ya? Debería decir P medios. Bueno, si Armando resuelve correctamente dicho ejercicio, ¿cuál fue su respuesta? ¿De acuerdo? A ver. Mire, por ejemplo, si multiplicamos 11 por 2, tendríamos 22, pero como nos pide P medios, sería 11. Suma de cifras es 2. Si multiplicamos 111 que tiene 3 cifras con 22 que tiene 2 cifras y hallamos solo P medios, profe, ahora el resultado sería 1221 y la suma de cifras es 6. ¿Ya? El siguiente caso, tendríamos este numeral donde la suma de cifras es 12. Ahora tenemos que relacionar este resultado con el número de cifras, pues, ¿no? A ver, profesor, ¿alguien encontró alguna relación? A ver. ¿Alguna relación con este? Con esta suma de cifras. A ver, 2 por 1 sería el primero, me dice por ahí. ¿Alguien más? 3 por 2. Ya. Y el otro también funciona. 4 por 3. Ya, vamos a ver. Ajá. Justo, ¿no? La cantidad de cifras, mira. Cantidad de cifras. Ah, ya. Profesor, entonces si a nosotros nos pide P medios de ese numeral, ah, entonces, ¿cuál sería la respuesta?
10 por 9, ¿cierto? Eso es todo. ¿Sí? Ya está. ¿Ves? Sencillo. ¿De acuerdo? A ver, ¿alguna consulta en este ejercicio número 7? Sí, joven, ¿tiene alguna consulta en este ejercicio? Nada, ¿no? Ok, continuamos entonces. A ver, ejercicio 10. En el siguiente arreglo triangular, halle la suma del primer y último término de la fila 35. La suma del primer y último término de la fila 35. Vamos a ver. A ver, jóvenes, miren, ahí está la estructura, ¿no? Vamos a ver. Ahí está la fila 1, fila 2, fila 3, 4 y 5. Ahí está el primer término. Y le hemos dado esa estructura. Mira, 0 que tiene esa estructura. En la siguiente sale 9. Por si acaso, 9 es la suma del primer y último término. Y 9 lo podríamos colocar como 3 por 3. ¿Sí? En el siguiente tenemos 24. ¿De acuerdo? Ya. Siguiente. La suma es 45. Ah, mira, 3, 4 al cuadrado menos 1. Siguiente. A ver, si seguimos esta, ¿no? Por inducción, tendríamos 3 por el número de la fila al cuadrado menos 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos saldría o cuánto nos saldría la suma del primer y último término, joven, en la fila 35? ¿Cuánto le saldría a usted, joven? ¿Cuánto le saldría, señor? Ah, profe, sería 3 por 35 al cuadrado menos 1, ¿cierto? Ya, ¿cuánto saldría? A ver, joven, ¿cuánto le salió? A ver, 3.672. Así es, muy bien. Y eso sería todo, ¿de acuerdo? Ahora, tal vez usted va a decir, profesor, pero ¿cómo llega ese resultado? También podría resolver y analizar como una progresión aritmética, ¿no? ¿Todos han visto progresión aritmética de segundo grado? ¿Algún alumno no ha visto ese capítulo? Progresión aritmética de segundo grado. Sí, ¿no? También por ahí podrías hallar, ¿no? 0, 9, 24, 45 y hallas la fórmula general. Y con eso reemplazas en 35 y ya está. Eso sería todo, ¿de acuerdo? Ok. ¿Alguna consulta, joven? Nada, ¿no? Ya, ok. A ver, ejercicio 11. Ah, ya. Para eso necesitamos cronometría. Un momento, a ver. Vamos. Ya. Esto está. Un momento, por favor, acá voy a revisar. Tenido. A ver. Cronometría 9.
A ver, señores, cronometría. Bueno, usted lo único que tiene que hacer, jovencito, es analizar, ¿de acuerdo? Analizar cómo va avanzando el horario y el minutero, ¿de acuerdo? En una hora. Y con eso podemos resolver cualquier ejercicio. Por ejemplo, a las 3 en punto, el horario estará ahí y el minutero apuntando al 12, ¿cierto? Si pasa una hora, el horario estará por acá y el minutero arriba, ¿de acuerdo? Ya, en esa hora, señor, ahora usted me va a ayudar, ¿eh? Ojo que usted domina geometría y usted me va a ayudar acá, ¿ya? Me va a decir cuánto gira el horario en esa hora. ¿Cuántos grados ha girado el minutero y cuántos minutos ha pasado? ¿Ya? ¿Ok? Empezamos. Señor, en una hora, ahí está en la imagen, desde las 3 hasta las 4, ¿cuánto ha girado el horario en grado sexagesimal? 30 grados. Muy bien. 30 grados. Señores, el minutero, ¿cuánto ha girado? A ver, por favor, revise. A ver si estaba apuntando arriba. Otra vez está apuntando arriba. ¿Cuánto ha girado el minutero? Ha dado una vuelta, ¿no? ¿Cuánto ha girado, por favor? Ah, eso ya me están preocupando ya. Bueno, gracias, Giancarlo. 360 grados. ¿Y cuántos minutos ha pasado en una hora? Minutos. 60 minutos. 60 minutos. Ya está. En realidad, esto es todo. Eso es todo lo que usted necesita para poder resolver el ejercicio. A ver, ¿se acuerda de trigonometría? En trigonometría, cuando usted tenía SCR, creo que ya usabas unas constantes, ¿no? Creo que ya tiene almacenado en su cabecita, ¿cierto? ¿Qué constante utilizabas, por favor, cuando ves SCR? Trigonometría, joven. ¿Qué constantes utilizas? Ajá. En trigonometría nosotros utilizamos 9K, 10K y pi K, 20avos, ¿cierto? Claro. Ahora, usted cuando encuentra un ejercicio donde aparece SCR, pregunta, señor, ¿usted analiza una vuelta o de frente coloca 9K, 10K y pi K, 20avos? ¿Ah? Usted ya coloca, ¿no? La reducción, ¿cierto? Claro, usted no va a decir, ah, profesor, una vuelta es tanto, tal, no, 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 claro, usted no hace el camino largo, usted de frente reemplaza eso, ¿cierto? Es lo mismo que vamos a hacer acá. Claro, SCR no, pues, sino que vamos a utilizar, jóvenes, estas constantes. Pero para eso, este número es muy grande. Lo que voy a hacer es, voy a simplificar. Le vamos a sacar 30, 30, 30. ¿Cuánto sería, por favor? Si le sacamos 30 al primero, pues es obvio, ¿no? 1. Al segundo, ¿cuánto sería, por favor? 12 y el otro sería 2. Y a eso le ponemos una constante. No te olvides que ese x está en grados. El 12x está también en grados, pero el 2x no. El 2x está en minutos. Estas constantes te ayudarán a resolver un ejercicio de cronometría. No te vayas a olvidar. Ahora te explico cómo se debe utilizar.
¿Sí? Y para eso vamos a borrar esto. Ya está. Ahí está, joven. Vamos a poner, por ejemplo, en este momento son las 3 y 56, ¿no? Ya vamos a suponer, bueno, ya estamos llegando a las 4. Ahí está el horario. El minutero estará por acá. Ok. Ya está. Ahí está, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo se coloca X, 12X y 2X? No te preocupes. Mire, mire, mire. X es lo que avanza el horario. Profe, desde las 3 en punto, que era el más próximo al horario, ¿cierto? Desde las 3 en punto, lo que avanzó el horario es este ángulo. Y ese ángulo le llamo X. Eso es lo que avanzó el horario. Pero el minutero estaba arriba, profe, estaba arriba. Y el minutero ha girado todo esto. Mire, profe, mire, mire, todo, 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 profe, todo. Todo eso, profe. Y todo eso, como es un ángulo, eso es 12X. ¿De acuerdo? Ahí está el X y el 12X. Ojo que ese X y el 12X están en grados. No se olvide, están en grados. Profesor, ¿y el 2X? Tranquilo, eso va en la hora. Pregunta, ¿qué hora es? A ver, si el horario está entre las 3 y las 4, creo que es obvio, ¿no? Son las 3 y algo. Las 3 y algo. ¿Las 3 y cuánto? Fácil. Por ejemplo, en este momento tú ves la hora, dice 3 y 57. ¿El 57 qué te está indicando? En su pantalla usted ve la hora, dice 3 y 58 ahorita. ¿Y a ese 58 qué te está indicando? Claro, ese 58 nos indica los minutos que ha transcurrido desde las 3. Lo mismo va a pasar acá. Ese 2X nos va a indicar los minutos que ha pasado desde las 3. Ahí está. ¿Hasta ahí está bien? ¿Sí? Entonces, jovencito, de esta forma se utiliza el X, 12X y el 2X. Ojo, no tenemos otro dato, por eso es que no podemos hallar X en este caso. ¿Sí? Pero imagínese que ese X es 24 grados. Pregunta, ¿qué hora es? Si X es 24 grados, ¿qué hora es? 3 y 48. Se acabó, inmediato. Pregunta. Pregunta, joven. Y este ángulo es 7 grados. Ese ángulo es 7. ¿Qué hora es? Si ese ángulo es 7. Sí se da cuenta de dónde he colocado el 7, ¿cierto? Ahí está verde, verde. ¿No? ¿No se da cuenta? Ahí está, joven. Ahí está. Ya más claro no puede estar. Ahí está el 7. Ya, ahora sí. Ya. Mucho también ya. Si ese ángulo es 7, ¿qué hora es? ¿Nada? Vamos, señor, usted puede. Uy, ya ahora sí me preocupo. A ver, vamos. Jóvenes, una vuelta. En geometría nos enseñan, ¿una vuelta es equivalente a cuánto? ¿Cuántos grados sexagesimales? 360. Media vuelta. 180. Un cuarto de vuelta. Un cuarto de vuelta. 90. Ahora concéntrese en un reloj. Profesor, esto es 90 grados. 90 grados, profesor. 90 grados. Ya más grande no se puede, joven. Ya no se puede. ¿Ya? Eso es 90 grados. Pregunta, ¿cuánto será
Cada arco. O bueno, disculpa, cada ángulo. Si son iguales. Usted ya me dijo que era 90 todo, ya. ¿Eso cuánto es cada uno? 30. Pregunta, jovencito. Si esto también es 30 y el ángulo verde es 7, X, ¿cuánto es? 23. Y si X es 23, ¿qué hora es? ¿Qué? Ah, muy bien. Las 3 y 46. ¿Ya ves? No entiendo por qué no respondía. ¿De acuerdo? Ok, ya está. Ya está. Entonces sí, ¿no? ¿Ya se entendió cómo debe utilizar usted el 1, el 12 y el 2? ¿Sí? ¿Se entendió? Y eso va a utilizar en cualquier ejercicio. Ahora, tal vez a usted ya le enseñaron en el cole le dieron una fórmula, o tal vez usted también revisó algún material de razonamiento del capítulo de cronometría de relojes y encontró un par de fórmulas, ¿no? Que es el ángulo entre el horario y el minutero, ¿ya? Y ahorita vamos a ver, no te preocupes, pero hay un detalle, que un ejercicio donde me dicen qué ángulo formarán las manecillas del reloj a las 3 y 20, por ejemplo. Ah, profe, de frente utilizo la fórmula. Pues claro, de frente, porque esa formulita ya está listo ya para usar nada más, porque ya me dan la hora de frente. ¿Ya? Eso es con la fórmula. El detalle es, y si el ejercicio no me pregunta, ¿ya? No me dice hallar el ángulo, ¿qué hago? ¿Ah? ¿Lo dejaría? No, sí o no. Tengo que resolver el ejercicio. Esa es la diferencia con este método que estás viendo. El X, 12X y 2X te sirve para cualquier ejercicio de cronometría, de relojes, claro. ¿Ya? Mientras que la formulita solo nos sirve para los ejercicios de ángulos, nada más. En cambio, el 1, 2 y 2 también te sirve para los ejercicios de ángulos. Esa es la diferencia, ¿sí? No te preocupes, ¿sabes? De todas maneras vamos a colocar la formulita, ¿de acuerdo? Ya está. Bueno, esto ya quedó claro. Vamos a pasar acá. Ahí está. Acá está la formulita. Ahí está, señor. Ahí están las dos formulitas, ¿sí? Esto usted va a poder utilizar cuando te piden ángulo que forman las manecillas del reloj. ¿De acuerdo? Mire, por favor. Mire, mire, mire. Jovencito, con el horario, ¿de acuerdo? Con el horario estará siempre el 30. Y con el minutero, 11 medios. Si usted observa las dos formulitas, de caso 1 y caso 2, está igual 30H en ambos casos y 11 medios M. Eso no cambia. Lo que cambia es el orden. ¿Quién va primero? ¿Cierto? Entonces haces algo práctico. Usted lo único que tiene que hacer es pararse entre los dos. Se para entre los dos. Usted se para ahí. Y ahora a usted le estoy preguntando, jovencito, para usted que está en el puntito rojo, ¿quién está a la izquierda? Vamos, joven. ¿Quién está a la izquierda? ¿El horario o el minutero? Usted es el puntito rojo. Usted está mirando el centro de esa circunferencia. ¿Quién está a su izquierda? El horario, ¿cierto? Ah, profe, como el horario está a la izquierda, entonces en la formulita el horario también estará a la izquierda. Y se acabó. ¿Te diste cuenta? ¿Sí? Así de fácil es. Ahora el otro caso. Igualito. Usted se para entre ellos. Ahí está, me estoy parando entre el horario y el minutero. Ahí está. Otra vez te pregunto, ¿quién está a la izquierda? Ahora, profe, está el minutero, está a la izquierda. Entonces, en la formulita, también en la izquierda va a estar el minutero. ¿Ves? ¿Sí? ¿Se dio cuenta?
De esa forma usted va a saber quién va primero. Si debo colocar 11 medios M o debo colocar 30H. Usted se para entre ellos dos y usted se pregunta, ¿quién está en la izquierda? Y con eso usted va a saber quién está en la izquierda en la formulita. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Se entendió esa parte, joven? ¿Sí? Ok. Bueno, este alumno contesta. Bueno, avanzo nada más. Ah, un detalle. Esta formulita tiene una condición, que el ángulo que va a calcular no debe pasar por el segmento de las 12. Te explico. Ese ángulo no es el ángulo que pasa por este segmento. ¿Ya? Ten mucho cuidado, ¿eh? Porque puede pasar en otro ejercicio esto. Ahí está el horario y acá el minutero. Imagínate que acá el ángulo es 50. ¿Ya? 50 grados. Ponle más si deseas. ¿Ya? Ya está. Jovencito, vamos a suponer que me piden, ahí era alfa, ¿ya? Vamos a ponerle alfa. Ahorita vamos a cambiar. Un ratito voy a borrar. Ahí está. Vamos a suponer que acá me piden, ahí era alfa. ¿Ya? Ten mucho cuidado. La formulita, si usted desea utilizar, está bien. Pero esa formulita no te va a arrojar el alfa. ¿Sabes qué te va a arrojar? Te va a arrojar el otro ángulo. ¿Ya? Así que por favor tenga mucho cuidado. Profe, ¿y cómo sé cuál de los ángulos debo considerar? No te preocupes. Siempre el ángulo que usted va a considerar no debe pasar, como ya le había mencionado, no debe pasar por este segmento. ¿Ya? Nunca, nunca, joven. ¿De acuerdo? Claro, porque acá también, mire, 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 mire. Usted ya se dio cuenta que hay dos ángulos. Puede ser este de color naranja, ¿sí? O también podría ser este de color amarillo. Pero ya se dio cuenta que ese de color amarillo está pasando por el segmento de las 12. ¿Sí se dio cuenta o no? ¿Sí? Ah, profe, como pasa por el segmento de las 12. Ah, el amarillo ya no, profe, ese no. La formulita me va a arrojar ese que está de color naranja. ¿Sí se entendió? Y además ese es donde usted debería pararse. Ahí debería pararse. ¿Sí? ¿Se entiende, joven? Quedó claro. Así que por favor tenga cuidado. Ya he visto muchos alumnos que está bien, usan la fórmula, pero usan también este ángulo. Y eso está mal. ¿Ya? Sí, tenga mucho cuidado, por favor. Bueno, ahora sí continuamos. Ahí está un ejemplo. A ver, jovencito, si usted utiliza la formulita, ¿cuánto saldría el ángulo a las 3 y 24? ¿Cuál sería el ángulo que forman las manecillas de un reloj a las 3 y 24? ¿Cuál sería el ángulo, jóvenes? A las 3 y 24. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver. ¿Sí? 42 dicen por ahí. Vamos a ver, profesor, ¿y cómo se utiliza la formulita? Mira, primero tenemos que guiarnos, ¿no? A ver, profesor, las 3 y 24, aproximadamente, profe, ahí está, profe, más o menos, eso es las 3 y 24, ¿no? ¿Cierto?
Más aproximadamente, eso es las 3 y 24. Ok. Ahora sí, usted ya sabe, usted tiene que pararse, jovencito, ¿ya? Usted tiene que pararse ahí, en el medio, ahí, entre ellos dos. Te pregunto, ¿quién está a la izquierda? Usted se para ahí al frente, entre ellos dos. ¿Quién estaría a la izquierda, el horario o el minutero? Sí se da cuenta, ¿no? ¿O no? A ver, ahí está. Si usted se para ahí donde está el número 4, para usted, ¿quién está a la izquierda? ¿El horario o el minutero, joven? Vamos, jóvenes, ¿quién está a la izquierda? Si usted se para, jovencito, en el donde está el número 4, ¿quién está a la izquierda? El minutero. Por lo tanto, ¿qué fórmula debo usar? ¿Caso 1 o caso 2? Si a la izquierda está el minutero, ¿cuál debería utilizar? Muy bien, caso 2. Ah, profe, ahí está. ¿Ya? Ah, profe, vamos a utilizar el caso 2. 11 medios por m, que es 24, menos 30h y h es 3. De esa forma sale 42. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Quedó claro, joven? Ah, ya. Ahí está una forma de resolver. Ahora, tal vez una pregunta sería, profe, ¿y si no me acuerdo? ¿Y si no me acuerdo de la fórmula? Podrías también, pues, jovencito, resolver con las constantes. ¿De acuerdo? Mire, mire, vamos a resolver con la constante, ¿ya? A ver, vamos a ampliar acá. A ver, joven, ahí está. ¿Ya? Ahí está, ya. A ver, usted ya sabe, no se olvide, por favor, que el horario, ¿cuánto avanza? X. Este es X. ¿Ya? Ese es X. El horario avanza X. ¿De acuerdo? Ya. El minutero, ¿cuánto avanzaba? ¿Te acuerdas o no? ¿Cuánto avanzaba el minutero? ¿Cuánto avanza el minutero? Si el horario avanza X, el minutero, ¿cuánto avanza? 12X. 12X. Profesor. Y la hora sería las 3 y 2X. Ahí está. Pero joven, eso teníamos de dato, ¿te acuerdas? ¿Qué hora era según este ejercicio? Las 3 y... Acuérdate, las 3 y... Según eso ya era dato, ¿ah? Ah, profe, era las 3 y 24. Por lo tanto, este 2X es 24. ¿X cuánto sería, jovencito? ¿Cuánto sería X? Señorita, ¿cuánto sería? Ah, profe, entonces X sería 12. Y con eso ya hemos terminado el ejercicio. Profe, si X es 12, ¿no? Profesor, nosotros sabemos que esto es 90 grados. X es 12. Pregunta, ¿cuánto saldrá este ángulo? ¿Cuánto saldrá este ángulo que está de color celeste? Vamos, ¿cuánto sería ese ángulo? ¿Cuánto sería ese ángulo, por favor? Si X es 12, profesor, entonces esto sería 144. Por lo tanto, si deseas llamarle teta, teta más 12 más 90 es igual a 144. ¿Cuánto sería teta? Eso es geometría, jóvenes. ¿Cuánto sería teta? ¿Cuánto sería teta, jovencito? 42. ¿Ya está? Ahí está. ¿Ya ven? Como le había mencionado, ¿sí? Con este método puedes resolver cualquier ejercicio. De todas maneras, usted va a decir, profesor, pero con la fórmula era directo, sí, tiene razón. El problema de la formulita es que solo podrás resolver los ejercicios de ángulos, nada más con esa formulita. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguna consulta hasta acá, joven? A ver, ¿algún alumno del aula 36, turno tarde, ciclo escolar, tiene alguna consulta?
Ya, ok, continuamos. Esto es lo que ya vimos, ¿no? Ya está. A ver, jóvenes, acá tenemos otro ejemplo. En el reloj mostrado, ¿qué hora será dentro de 35 minutos? No te olvides, ¿ah? Dice dentro de 35 minutos. ¿De acuerdo? Ya. Mire, 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 mire. No te muevas, no te muevas. Ahí está. Jovencito, pregunta, ¿ese A que estás viendo en la pantalla es el X que hemos estado utilizando? ¿Sí o no? A ver, señorita, ¿ese A es el X que hemos estado utilizando, cierto? Ah, profe, entonces no es necesario colocar X ya. Acá ese X viene a ser el A. Ay, ay, ay. Joven. Si ese es el ángulo que avanza el horario es A, pregunta, ¿cuánto será todo esto, por favor? ¿Cuánto sería todo eso? Todo eso que está de color rojo, ¿cuánto sería? Dos. En este caso ya no sería 2x, ¿cierto, Yadira? ¿Cuánto sería? 12a. 12a, ¿cierto? Ya está. ¿Hasta ahí está bien? Y la hora sería, profesor, a ver, son las 3. Ya, son las 3 y 2A. ¿Hasta ahí está bien o no? A ver, por favor, joven, señorita. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Ya. Ya, profe. Ahora sí, esto ya es para usted. Por favor, una ecuación de geometría para poder hallar A. Una ecuación de geometría, joven. Busque alguna igualdad por ahí. 12A es todo ese ángulo de color rojo. ¿Cuál sería la ecuación que nos conviene utilizar? ¿Qué ecuación nos conviene utilizar, señor, señorita? Participe. Acá no estamos haciendo caso 1 ni caso 2, por si acaso. Acá tiene que armar una ecuación. Usted tiene que armar una ecuación. ¿Qué ecuación? Geometría. Estos son ángulos. 2A es ángulo. A es ángulo. 12A también es ángulo. Use ángulos nada más. A repasar geometría, señores. Muy bien, Valeria. Eso es lo que les estaba pidiendo. ¿Sí? A ver. Profe, 12A es todo este ángulo de color rojo. Si a ese ángulo de color rojo yo le quito este ángulo que estoy colocando de color celeste. Ah, profe, si a ese ángulo yo le quito 2A, pregunta, joven, ¿es o no este ángulo de color morado? ¿Ah? ¿Usted qué dice? Si a ese ángulo de color rojo yo le quito el celeste, ¿eso no es ese ángulo de color morado? Sí, pregunta, ¿y cuánto es ese ángulo de color morado? ¿Cuánto es eso? 180. Por lo tanto, ¿cuánto sale a? ¿Cuánto sale a? Eso ya le das a tu hermanito. 18. Y si A vale 18, ¿qué hora es? Vamos, joven, ¿qué hora es? Las 3 y 36. Ahora, tenga cuidado. No se vaya a olvidar que en este ejercicio nos decía qué hora será dentro de cuánto. A ver si se acuerda. Porque eso no era todo, ¿no? En este ejercicio nos pedía algo más. Nos decía, ¿qué hora será dentro de? A ver si estaba atento. 3 y 36 es la hora correcta. Pero nos pedía otra cosa. ¿De acuerdo o no? Ya se olvidó. No se preocupe. Nos decía dentro de 35 minutos. ¿Ya?
Ya está. Por lo tanto, la respuesta sería. Sí, ¿no? 4 y 11. Ok. ¿Ya? ¿Alguna consulta en este ejemplo, joven? Señorita, ¿alguna consulta? Ahora sí ya quedó claro cuándo debe utilizar usted el 1, el 12 y el 2. Sí, ¿no? Ahora ya no te vayas a olvidar, así como usted utiliza en trigonometría 9K, 10K y pica veinteavos, igual en relojes usted dice, haya el horario X, el minutero 12X y los minutos 2X. ¿De acuerdo? No se vaya a olvidar, ¿sí? Ya está. Ahora sí, creo que empezamos con nuestros ejercicios de la semana número 6. Empezamos acá. A ver, jovencito. ¿Qué hora indica el reloj? Mira, vamos. A ver, mira, profesor, sabemos que son las 5 y 2 alfa, ¿de acuerdo? Ahora, profe, no entiendo, ¿por qué ha puesto 2 alfa? A ver, ¿me ayudas? ¿Por qué se ha puesto 2 alfa? A ver, joven, ayuda, por favor. ¿Por qué se ha colocado 2 alfa? Observa solo la imagen. Vamos, joven, ¿por qué estoy afirmando que son las 5 y 2 alfa? Mire bien el horario, mire el minutero, por favor. ¿Por qué estamos afirmando que son las 5 y 2 alfa? Nada. Bueno, son las 5 y 2 alfa, jóvenes, porque el horario, ¿cuánto avanza? ¿El horario cuánto avanza? ¿Qué ángulo avanza el horario? Ah, el horario está avanzando un ángulo alfa. Por lo tanto, el minutero debe avanzar 12 alfa. ¿Y los minutos cuánto era? 2 alfa. ¿De acuerdo? No te olvides de eso, ¿sí? Ya está, ahí está. Ese es lo que, eso es lo que avanza el minutero y eso sería 12 alfa. ¿Ya? Por lo tanto, los minutos serían 5 con 2 alfa. Díctame, ¿cuál sería la ecuación que me conviene armar, por favor, para poder hallar alfa? ¿Qué ecuación nos conviene armar, joven? A ver, vamos, vamos, participe. ¿Qué ecuación podríamos armar? Esto es geometría, jóvenes, geometría. Son 34 alumnos y solo participa un grupito. ¿Cuál sería la ecuación, señor, señorita? Sí, no te preocupes, Giancarlo, está bien lo que usted me ha enviado. Sí se entiende. Ya, bueno. Ya. Bueno. Jóvenes, creo que ya todos se dieron cuenta. Profesor, 12 alfa más 3 alfa, usted eso sabe por geometría, sería igual a 60. ¿Ya? Tal vez por ahí, ese es el problema cuando no tenemos claro otro curso, ¿no? Como geometría. Van a decir, profesor, ¿y por qué 60? ¿Cierto? Bueno, le explico por si acaso, este ángulo es 30 y este ángulo también es 30. Si juntas 12 alfa con 3 alfa, tendríamos 30 y 30, 60. ¿De acuerdo? Ya está. De ahí obtenemos que alfa vale 4. Y si alfa vale 4, ¿qué hora es? Como nos dice su compañero Giancarlo,
Sería las 5 y 8. Bueno, por la respuesta, por favor, tienen que repasar, ¿sí? ¿Ya? Especialmente todos los alumnos que están viendo por primera vez estos capítulos, ¿ah? ¿Ya? A repasar, jóvenes. ¿Sí? Ya queda poco tiempo, joven. ¿Sí? ¿Alguna consulta, por favor? Y eso sería todo. La hora que indique el reloj es las 5 y 8, clave B. A ver, joven, antes de continuar, por favor, ¿algún alumno tiene alguna sugerencia, algo no entendido? No se olvide, el horario avanza X, el minutero avanza 12X y los minutos es 2X. ¿De acuerdo? A ver, ¿alguna consulta, joven, señorita? ¿No? Ok, continuamos. Bueno, ustedes son testigos de que no hay preguntas, ¿eh? ¿Ya? Ya, 12, 13, disculpe, 13. ¿Qué hora indica el reloj mostrado? Otra vez, señores. ¿Qué hora indica? Uy, no se nota acá la imagen. ¿Qué pasó? Uy, se movió. Vamos entonces a ayudarnos acá del archivo. Por favor, usted también revise en su material y me ayuda a qué ángulo debería estar ahí, ¿ya? A ver, por favor. Usted tiene su material, me imagino, ¿cierto? Uy, acá no está. Ah, ¿dónde estará mi material? Un momento, por favor, ¿sí? A ver. A ver, un momento, por favor. Seis. Aquí está. El ejercicio 13 debería estar X y 2X, ¿cierto? ¿Es así? A ver, confirme, por favor. En la imagen no aparece. Ya, vamos a colocar entonces, ¿ya? Ya, vamos a agregar entonces. Acá debe estar X y acá 2X. ¿Ya? No aparece en la imagen. Ahí está, X y 2X. Ahora sí. Señores, ese X que estás viendo en la pantalla es el que nosotros utilizábamos en el ejercicio. A ver, analiza, analiza, por favor. ¿Es el que nosotros hemos utilizado? Ese, a ver, vamos a recordarnos. Lo que avanza el horario era como 1. Lo que avanza el minutero es como 12. Y los minutos es como 2. ¿Cierto? Ya. La pregunta es, ¿ese X que estás viendo en la pantalla es el que utilizábamos como 1? A ver, analiza, analiza. ¿Sí o no? Este X que está de color rojo, ¿es el mismo X que hemos estado utilizando? ¿Usted qué dice? ¿Eso no es? A ver, a ver. A ver, profe, usted dijo que el horario avanza algo, avanza. El minutero avanza. Y los minutos que han transcurrido, es como 2. Jóvenes. Entonces eso quiere decir que este X no es el X que debo colocar. ¿Sí? Ah, profesor, lo que se debe colocar es lo que avanza desde las 2 en punto. Y ese ángulo le vamos a llamar, en este caso aparece esa letrita, ¿no? Ya está. 2Q. Por lo tanto, el minutero, ¿cuánto va a ser? 12Q. Por lo tanto, son las 2 y 2Q. Ahora sí,
¿Se entendió, joven? ¿De acuerdo? Recuerden, el X o la variable que desee usted colocar debe ser lo que avanza, no lo que le falta avanzar. ¿De acuerdo? Ah, ya. Por eso es que no es X2X en este ejercicio, porque X no es lo que avanzó, sino es lo que le falta avanzar. Por eso no puedo poner 2X. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo hasta ahí? Bueno, en este ejercicio ya no voy a tener una sola ecuación, sino voy a tener dos ecuaciones. Ahora tal vez usted va a decir, profesor, ¿y cómo sabe que tiene que obtener dos ecuaciones? Por la cantidad de variables. Como tengo dos variables, por lo tanto, debo obtener dos ecuaciones. Usted que domina geometría, ¿me puede ayudar, por favor, cuál es la primera ecuación? ¿O cuál es el que usted encontró? ¿Qué ecuación encontró, por favor? ¿Qué ecuación encontró, joven, señorita? Sí, ya tenemos uno. Acá Giancarlo ya nos ha ayudado. Giancarlo nos dice, si a 12q yo le quito 2x, me quedaría 180. ¿Cierto? Si a 12q le quitamos 2x, mire los ángulos, son ángulos jóvenes. Esto creo que nos enseñan, sí, en el cole. A 12q le quito 2x, obtenemos 180. Y ahí tenemos la primera ecuación. ¿Cuál sería la segunda ecuación, joven? A ver, ¿cuál sería la otra ecuación? Muy bien, gracias, Giancarlo. Claro, la otra ecuación sería x más q es igual a 30, ¿cierto? Gracias, Valeria. ¿De acuerdo? Muy bien, Giancarlo. Eso es. Y eso es lo que vamos a colocar. Ahí está, ¿ves? ¿Ya? Bueno, acá apareció teta, disculpe, ¿ya? Ahí aparece x más teta 30 y el otro es 12 teta menos 2x 180. ¿De acuerdo? Ya está, jovencito. Bueno, esto de acá nos enseñaron en el cole, ¿no? Sistema de ecuaciones. Vamos recordando, jovencito, en el colegio usted ha aprendido sistema de ecuaciones. ¿Se acuerda de su miss, de su profe? ¿Qué métodos le enseñaron para resolver sistema de ecuaciones? ¿Te acuerdas o no? ¿Qué método te enseñaron, joven? A ver, el nombre, ¿se acuerda o no, joven? ¿Cuál es? Ecuación lineal, no, eso es otra cosa. Los métodos que te enseñó tu profe, tu miss, para resolver sistema de ecuaciones. ¿Se olvidó? Wow. A ver, te digo, ¿ya? Ay, de ahí está, desaparece, que ya se acordó. A ver, se nos ayuda, joven, señorita. ¿Cómo hacía su miss? Ya. Jóvenes, ¿cómo resolvíamos sistema de ecuaciones? En el colegio te enseñaron. Había tres métodos mínimo. En el colegio te enseñaron tres métodos. Al menos uno te debes recordar. Parece que ya se acordó. Parece que ya se acordó. Vamos, jovencito. Eliminación. Claro, ese de eliminación, Mariana, se llama reducción. Muy bien. Otro. ¿Qué más? Otro joven, señorita. Igualación, muy bien, Nérida. Nicole, muy bien. Y sustitución, así es. ¿Ves? ¿Ves que sí ha resuelto usted o ha hecho esto en el colegio? Igualación, sustitución y reducción. Y creo que todos, ¿no? Se quedaron con reducción, ¿cierto? ¿No? Todos se quedaron con reducción, ¿no? Creo que es el método más rápido para resolver esto, creo, ¿no? Jóvenes, en este ejercicio lo que deseamos hallar es Q, ¿no? Que ahí en la imagen aparece teta.
Si queremos hallar teta, debemos eliminar x. Arriba, ¿por cuánto debo multiplicar, joven? Muy bien, Mariana, por 2. Si usted multiplica por 2, por 2 y después suma, ¿qué obtenemos? ¿Cuánto sería x? A ver, por 2 se va 2x, tendríamos 2 teta, 14 teta, ¿cierto? ¿O no? A ver, ¿cuánto saldría teta, por favor? Ahí está, por si acaso, ¿ya? 2 teta sale 240 sobre 7. Por si acaso, vamos a colocar acá en la pantalla, ¿ya? No vaya a ser por ahí que algún alumno no esté entendiendo esta parte. A ver, vamos a capturar pantalla para que entienda esta partecita, ¿sí? Mire, mire, jovencito. Lo que se está haciendo es esto, ¿de acuerdo? Mire, lo que se va a hacer es esto. Se multiplica por 2 y por 2. Y después usted suma. A la hora de sumar, joven, señorita, se va, se va. ¿Qué tendríamos? Tendríamos 12 teta más 2 teta, 14 teta. ¿Eso es igual a cuánto? Sería 60 más 180, 240. Como usted desea 2 teta, ¿cierto? Acá es 2 teta, ¿ya? Ah, profesor, entonces, lo que vamos a hacer es sacamos 7, 7, y ya está, y ahí está. 2 teta es igual a 240 entre 7. Y eso sería 34 enteros, 2 séptimos. ¿Cierto? Y ya está. Eso es todo. ¿Alguna consulta, por favor, en el ejercicio 13? ¿Alguna parte usted no entendió? Normal, me avisa. ¿Sí? ¿Alguna consulta, joven? ¿Algo que no se entendió por ahí, por favor? ¿Está claro? Bueno, continuamos entonces. Ejercicio 14 o 15 tal vez. Vamos a ver. 14. Carlitos empieza su tarea cuando las agujas del reloj forman un ángulo recto entre las 2 y las 3. Y termina cuando las agujas del reloj están superpuestas entre las 4 y las 5 del mismo día. ¿Cuánto tiempo demoró en realizar su tarea? ¿De acuerdo? Ya, mira. A ver, jóvenes, dice que Carlitos empieza entre las 2 y las 3. Ya. Si empieza entre las 2 y las 3, ah, profesor, es las 2 y algo. ¿Ya? Ahora, profe, ahí utilizaríamos la formulita, que sería 11 medios m menos 30 por h, ¿cierto? Ahí está. Ahora te explico por qué se está utilizando esto. ¿Sí? Mire, 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 mire. Acá tenemos, profe dice entre las 2 y las 3. Ah, ya, profesor, por acá. Por ahí está. Ahí está el horario. Profe, si nos dice que las agujas del reloj forman un ángulo recto entre las 2 y las 3, ah, por lo tanto el minutero tiene que estar por abajo, tal que este ángulo es 90 grados. Pregunta, ¿quién está a la izquierda? ¿El horario o el minutero? Usted ya sabe dónde debe colocarse. ¿Quién está a la izquierda? El minutero. Por ese motivo se coloca 11 medios m menos 30 h. ¿De acuerdo? Ok. Profesor, ¿cuánto saldría m, por favor? Si sale una fracción, deje como una fracción. No, no, no tiene que hallar decimales. ¿Cuánto saldría, por favor, joven, señorita? ¿Cuánto saldría M? Joven, ¿cuánto saldría M? ¿Cuánto sale M, por favor?
Bueno, te ayudo, ¿sí? M sale 300 sobre 11, que viene a ser las 2 con 300 sobre 11 minutos. Ahí lo dejamos porque al final tengo que restar todavía, ¿sí? Ahora dice que todo esto termina entre las 4 y las 5. A ver, profe, entre las 4 y las 5. Acá está 4, 5, acá está. Pero cuando las manecillas están superpuestas, ¿a qué se refiere, profe? Así. A eso se refiere superpuestos. ¿Ya? Ya está. Jovencito, ¿cuánto será el ángulo que forman en esta ocasión? ¿Qué ángulo formarán las manecillas si están superpuestas? Vamos, ayúdame. ¿Qué ángulo formará? Cero. Muy bien. Profesor, el ángulo es cero. Ahí está. Y como es cero, nos da igual si es 11 medios n menos 30 por 4 o 30 por 4 menos 11 medios n. No, no, no va a cambiar nada esto. Entonces ahí, de ahí nosotros obtenemos que n va a ser 240 sobre 11. ¿Sí? Por lo tanto, entonces este señor empieza a esa hora y termina a las 4 con 240 sobre 11. La pregunta es, ¿cuánto tiempo demoró en realizar su tarea? Y lo único que tendríamos que hacer es restar estas cantidades. Ahí está. Y eso nos sale la 1 hora con 54 minutos y 6 onceavos. ¿Ya? Eso sería todo. ¿De acuerdo, joven? ¿Alguna consulta, por favor, hasta ahí? A ver, jovencito. ¿Sí? ¿Está claro? Ok. Ahí tienen las claves. Ahí tienen las claves de los ejercicios. Bueno, no es propuestos, ¿no? De los ejercicios que faltan. Ahí tienen las claves. Verifique si ya es la clave que a usted le salió. Y acá vamos a ver algunos ejercicios de admisión, ¿de acuerdo? Primero vamos a borrar esto. Vamos a borrar. A ver, jóvenes, acá tenemos un par de ejercicios de admisión. Mire, pregunta de examen de admisión 2019-2. ¿De acuerdo? ¿Qué hora indica el reloj mostrado? Pregunta, jovencito. ¿Ese teta que estás viendo en la pantalla es o no el X que hemos estado utilizando? ¿Usted qué dice? ¿Es o no es el X? ¿Se acuerda que el horario avanzaba como 1, el minutero como 12 y la hora como 2? La pregunta es, ¿ese teta que estás viendo en la pantalla es o no es el X que hemos estado utilizando? Sí, muy bien, sí es, sí es, sí es. Ay, ay. Profe, entonces, se podría decir que ya hemos terminado nuestro ejercicio, ¿no? Sí. Mire, si eso es teta, por lo tanto, todo esto, ¿cuánto sería, jóvenes? ¿Cuánto sería todo eso? 12 teta. ¿Y la hora, qué hora es? A ver.
Mire el horario, profesor, está entre las 4 y las 5, por lo tanto son las 4 y 2 teta. Por favor, me ayudas y me dices cuál es la ecuación que armaste para poder resolver este ejercicio. ¿Cuál será la ecuación que llegó a armar usted, por favor? Pregunta de admisión 2019-2. Qué fácil, ¿no? Vamos, vamos. Por ahí me dice, profesor, 12 teta. Claro, muy bien. Ah, si a 12 teta, que es ese ángulo grandazo, le quito 3 teta, ¿qué obtendría? A ver, si a 12 teta le quito 3 teta, ¿es o no es este ángulo? A ver, revisa, revisa. ¿Sí o no? ¿Y eso cuánto es? 180. Por favor, a ver que nos ayude tu hermanito, tu hermanita. ¿Cuánto sale teta? ¿Cuánto sale teta? Veinte. Y si teta es 20, ¿qué hora es? Las 4 y 40. Y eso es todo. Así de fácil es. ¿Ves? Pregunta de admisión. No me crees, ahí está el año. Ahí está la pregunta. Es fácil de ubicar. 2019-2. Pregunta 32. ¿Ya? Ok. Fácil, ¿cierto? Ok. Ya está. Otro más, otro más. Dos mil diecinueve uno, joven. 2019-1. Pregunta 28. ¿Qué hora indica el reloj mostrado? Otra vez, señor. ¿Ese alfa es o no es el X que hemos estado utilizando? Vamos, ¿usted qué dice? ¿Ese alfa es o no es el X que hemos estado utilizando? ¿Qué dice, joven? Sí es. Muy bien. Por lo tanto, todo este ángulo, todo este hasta ahí, ¿cuánto será? 12 alfa. Y sabemos que la hora, profe, está entre las 3 y las 4. Son las 3 y 2 alfa. Por favor, nos ayuda. ¿Cuál será la ecuación que debo armar? ¿Me ayudas con la ecuación porque estamos a un minuto de terminar? ¿Cuál será la ecuación, joven? ¿Cuál es la ecuación? Fácil, ¿no? Sería 12 alfa menos 2 alfa es igual a este ángulo. Joven, joven, señorita, usted que domina geometría, ¿cuánto es este ángulo, por favor? Si a 12 alfa le quito 2 alfa, ¿cuánto sería ese ángulo? Cuidado, geometría. ¿Cuánto sería ese? Muy bien, Valeria. 210. Por lo tanto, ¿cuánto sería alfa? ¿Cuánto sería alfa? Sí, Mariana, ten cuidado, ¿sí? Sí, ten cuidado con los ángulos. Estaba bien lo que había armado usted. Así es. Alfa sería 21. Pregunta. Esto ya le hace a tu hermanito. ¿Qué hora es? Si alfa es 21, ¿qué hora es? Las 3 y 42. Así de fácil es, joven. Así de fácil es cronometría 2. Relojes. Si usted sabe resolver un ejercicio con alfa, 12 alfa y 2 alfa, puede resolver cualquier ejercicio de manecillas. Cualquier ejercicio. ¿Ya? Ya, jóvenes, ahí nos quedamos. Eso sería todo. Muchas gracias. Hasta la próxima.